Sobre Avenida Valdepeñas, dentro de un salón de eventos, se encuentran una pierna humana. Hace una semana habrían encontrado un brazo. Guardia Nocturna. Fue apenas hace una semana y dos días, justamente el 11 de noviembre del presente año, que en un salón de fiestas ubicado sobre la avenida Valdepeñas, encontraron un brazo humano dentro de este establecimiento, el cual habría sido clausurado debido a esto, pero tan solo unos días de este hallazgo, este martes por la mañana, autoridades reportaron que de nuevo se habrían encontrado restos humanos en el lugar, y en esta ocasión se trataría de una pierna. Sin embargo, al momento no se sabe con certeza si estas dos partes de restos humanos fueran de la misma persona, o se supiera incluso el sexo de a quién pertenecían. En el lugar se hicieron presentes elementos de la Comisaría de Zapopan y de la Guardia Nacional, así como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes harían sus debidos peritajes y estudios a esta pierna, que fue encontrada en el mismo lugar que hace poco más de una semana encontraran un brazo. Un hallazgo más de este tipo que se suma a los que diariamente suceden a lo largo y ancho de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Yo soy Mario Vaca, reportando desde las calles de la ciudad. Guardia Nocturna.